Otro año escolar más, donde la escuela Emilio Prudón presenta, señores, problemas en su infraestructura. ¿Y por qué ustedes no revisan eso? ¿Eh? Y por lo cual no se pudo, miren, iniciar el año escolar. En esta ocasión, el deterioro en el segundo nivel específicamente provocó la suspensión de la docencia. ¿Eh? Sí, de la docencia. En ese sentido, la directora Narcisa Peña y la presidenta de la Asociación de Padres y Amigos del Centro explicaron a los padres que eso se ha desplomado ahí. Miren, miren, que todo eso se ha desplomado. La mayoría de las pizarras digitales no se han terminado de instalar. Hay las palomas, o por ahí hay un criadero de palomas eh, que esto, está acabando con todo eso causan muchísimos daños. ¿Qué hacen esas palomas ahí? No, no, saquen eso, saquen eso. Las palomas es muy dañinas. ¿eh? Usted cree que no, son muy bonitas, es verdad, pero son dañinas, porque las heces ¿eh? Eh, transmiten todo tipo de diabluras y lo dañan todo, lo deterioran todo. Entonces, no hay que tener palomas ahí, ...píntenla en la pizarra. A orientar a la comunidad educativa. Dígase a las familias de nuestros estudiantes que no lo vamos a iniciar ese proceso porque las condiciones en que tenemos el segundo nivel de nuestra escuela, que es donde tenemos la mayor cantidad de aulas de clases, no están en las condiciones para ser recibido. Un nivel, un alto nivel de insalubridad por contaminación de las palomas y que los plafones se desplomaron la mayor parte. Las autoridades enviaron personal para que los terminara de quitar, pero no han vuelto más. Las aulas de arriba tienen los plafones en el suelo, tienen cables de electricidad, las palomas están viviendo en las aulas. Este problema comenzó eh, cuando el año escolar pasado comenzó, reciente comenzó el problema, pero se siguió. El año escolar pasado terminó de forma intermitente. Los niños venían, los padres pueden corroborar eso, venían un día un grupo y otro día a otro.